tiene que poder ser lo que alguna vez fue, lo que alguna vez supo ser. Solo enfrentando el malestar de la nada invernal, cuando el frío está afuera, más allá me amenaza como el lunes hace en la tarde de los domingos. Y acá estoy tratando de encontrar algo que me despierto, que me mate, si entretiene. Tengo que probarlo ya, pero no puedo parar de comer. Solo si estuvieran acá entenderían que ya todo en el mundo está hecho y que no queda nada para los que nacimos en ese burdo y maldito siglo XX que llegó. Si me preguntan, no tengo mucho que decir, soy un recluta, porque algo tengo que adherir. No tengo, nunca tengo dudas, porque no puedo disentir. Cómo explicar que no sé lo que hago acá. Uso mi furia, desarrollando algo en mí. Si me enferma, tal vez también me haga morir. No creo que lo llamen suicidio, es el arte de concurrir. Es la batuta la que me va a tener que digerir. Encenderla, se produce una combustión primaria cuando la entrada de oxígeno controlado, la leña y la primera chispa toman contacto. Pero el proceso no termina allí. Ahora el aire entra por los laterales y llega precalentado al templador. Ahora hay una segunda entrada de aire que va a originar la combustión secundaria. Es decir, que en un atromen se genera más calor con menos combustible, además de brindar un calor homogéneo. Adentro de un atromen pasan muchas cosas que no vemos, pero que podemos sentir. Tromen, para los que saben disfrutar el invierno. Thank you.
Enfrentando el malestar de la nada invernal, cuando el frío está afuera, el más allá me amenaza como el lunes hace en la tarde de los domingos. Y acá estoy tratando de encontrar algo que me despierto, que me mate, si entretiene, tengo que probarlo ya, pero no puedo parar de comer. Chapoteando y amagando.
quiero que me ignores. Al cortito a los pies le puso el mundo al revés, pa' que Gutiérrez supiera de dolores. Pero el tipo piro y ahí nomás se tapó, algo así como nunca te enamores. Se produce una combustión primaria cuando la entrada de oxígeno controlado, la leña y la primera chispa toman contacto. Pero el proceso no termina allí. Ahora el aire entra por los laterales y llega precalentado al templador. Ahora hay una segunda entrada de aire que va a originar la combustión secundaria. Es decir, que en un atromen se genera más calor con menos combustible, además de brindar un calor homogéneo. Adentro de un atromen pasan muchas cosas que no vemos, pero que podemos sentir. Tromen, para los que saben disfrutar el invierno. Thank you.
Te veo más. ¿Qué hago con todo lo que no te pude decir?
falla mi